Nuevamente a sus señorías, brevemente, porque el tiempo apremia. Sobre los planes de contingencia para el Brexit, insisto, estos planes de contingencia existen, se elaboraron antes de que el Reino Unido negociase con la Unión Europea su acuerdo de salida. Esos planes de contingencia se comparten con las empresas a través del Ministerio de Comercio, que están perfectamente al día de lo que está ocurriendo, y discutiremos de las contingencias con las comunidades autónomas el día 22 de octubre, cuando se reúna la CARUE. Sobre Venezuela, señora Martín Llaguno, la Comisión Europea no mandata al alto representante. El alto representante lo mandatan los Estados miembros. Tampoco lo mandatan las fuerzas democráticas venezolanas. Las fuerzas democráticas venezolanas pueden invitar y pueden llamar, no lo mandatan. Lo mandatan los 27 Estados miembros de la Unión Europea, que son quienes le han mandatado, que son quienes escrutinan la manera en la que él cumple con su mandato y que son quienes les pueden retirar su mandato en caso de que entiendan no hace falta, cosa que no ocurre en estos momentos. Sobre el informe sobre el Estado de Derecho en España, de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España, este informe decía tres cosas. Vamos a tener un poquito de cuidado con lo que dice el informe para no confundir los términos. Decía que en España los ciudadanos tienen una alta percepción sobre la incidencia de la corrupción en nuestro país. Eso. Uno. Dos. El informe decía que había urgencia en renovar el Consejo General del Poder Judicial, cosa que no es responsabilidad del Gobierno, que yo sepa, es una responsabilidad compartida, cosa que no ha ocurrido, cosa que sería bueno que ocurriera. Y así estaríamos cumpliendo con lo que nos dice el informe sobre el Estado de Derecho, porque, señorías, el informe no sirve solamente para adornar las estanterías de los ministerios, sirve para ponerlo en práctica. En lo que corresponde al Gobierno, lo hará el Gobierno. En lo que corresponde la oposición y el Gobierno, lo debería hacer la oposición y el Gobierno. Y en lo que responde a otros organismos y órganos del Estado, lo tendrían que hacer ellos. Sobre el abastecimiento, los mecanismos de abastecimiento, lo que la Comisión Europea ha hecho es abrir dos canales de abastecimiento. España está participando en uno de ellos, pero más importante porque estos canales de abastecimiento son temporales. En lo que España está trabajando con la Comisión Europea es en crear un stock europeo de aquellos productos que puedan ayudarnos a enfrentarnos a la próxima pandemia, que esperemos sea lejos en el tiempo. Las recomendaciones que adopta hoy el Consejo de Asuntos Generales en Luxemburgo en lo relativo a la información sobre la incidencia del COVID en la Unión Europea. Nosotros pedimos a principios del verano que esa información fuese desagregada por territorios, fuese desagregada de manera que permitiese a cada uno de los territorios, que a veces tienen incidencias muy diferentes dentro del país, permitiese una mejor comprensión de la incidencia del COVID en cada uno de nuestros países. Esa petición española ha sido retenida y, por lo tanto, en los mapas del Centro Europeo de Control de Enfermedades y Pandemias aparecerán de manera desagregada la información de la incidencia del COVID con colores diferentes. Esto ayuda a que aquellas regiones que tengan una incidencia menor puedan también abrir corredores de movilidad seguros. Señora Yamola, sobre los tanques, creo que esto no tiene mucho que ver con el Fondo de Recuperación. Efectivamente, eso va por el presupuesto ordinario. Yo lo único que le diría es que la seguridad en nuestro país también es una prioridad. Señora Rosique, sobre la participación de las comunidades autónomas en los esfuerzos de recuperación. La base son los planes de recuperación. En la base de este diálogo tiene que estar una visión de cada una de las comunidades autónomas y de las entidades locales, porque a veces también puede tener una dimensión local, de cuáles son los proyectos en los cuales se pueden
cobijar bajo este paraguas de programas tractores que el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa y que puedan ayudar a la descarbonización, a la digitalización, a la cohesión territorial y social o a la igualdad de género, que son los cuatro grandes principios que están sobre la mesa. Y, evidentemente, sobre eso hay un diálogo articulado a través de la CARUE entre las comunidades autónomas y el Gobierno. Y sobre esa base, evidentemente, se pondrán en funcionamiento los fondos de recuperación. Y esto es algo por lo que España se peleó en julio en las negociaciones sobre el plan de recuperación, se reconoce la especificidad de territorios insulares, que para España, dada los territorios insulares en nuestro país, es de enorme importancia. Señor Fernández Roca, mire, si usted quiere gobernar, gane las elecciones. Yo no tengo ninguna otra receta. Eso es cómo funciona en democracia. Yo, ¿qué quiere que le diga? No sé cómo se hace de otra manera si no es esa. Buena suerte. El Gobierno de España no regala el dinero. El Gobierno de España presta el dinero o dona el dinero cuando la situación de un país es su situación y su capacidad financiera no le permite endeudarse más, y eso no lo decide España, eso existe una lista de países reconocidos internacionalmente por las instituciones internacionales que permiten o no permiten el endeudamiento de países que tienen poca capacidad de retorno financiero. Nosotros no podemos negociar un acuerdo comercial con el Reino Unido, como lo puede hacer Marruecos, porque la competencia en materia de comercio internacional es una competencia comunitaria. Por eso nosotros lo que estamos haciendo es apoyando los esfuerzos de la Comisión Europea, que negocia en nombre de los 27 Estados miembros, para conseguir, a partir de eso, un acuerdo post-Brexit que sea lo mejor posible, que refleje lo mejor posible los intereses de España. Y con eso también respondo a la señora Jiménez Becerril. Insisto, la política comercial es desde 1948 una política comunitaria. No es española, no es alemana, no es francesa. Misma cuestión en lo relativo a los aranceles estadounidenses para el aceite o la aceituna, algo que estamos buscando que la Comisión, en su negociación con Estados Unidos, pueda conseguir que se dé cauce a esta reclamación española, que es bastante clara porque entendemos que esos aranceles no tienen razón de ser. Y la manera de vehicular ese descontento es, como digo, a través de la Comisión Europea. Quiero nuevamente terminar dándoles las gracias por este diálogo y, por supuesto, prestándome a hacerlo cuantas veces sea necesario en el futuro. Gracias, presidenta. Gracias, señorías. Muchas gracias, señora ministra, y muchas gracias a todos ustedes, señoras y señoras diputados y senadores.